Estamos aquí en Electronic Sound Repair de nuevo, dándole finalización a lo que viene siendo el equipo Mackie, la bocina de y parlante marca Mackie o The Running Man, en donde vamos a ver el monito corriendo, el cual nos da la calidad y experiencia de esta compañía que maneja equipo de audio estadounidense, y de momento la tenemos lista y operativa. Fue un reto porque pues no se cuenta con manual, y aún así hemos podido dar con los componentes que están dañados, sobre todo uno de ellos que obedece a un diodo Zener, el cual lo presento en este momento, el diodo Zener que pierde nomenclatura, y tuvimos que investigar por medio de lo que viene siendo deducciones que diodo Zener meterle. En este caso, este diodo pertenece al circuito PCB y viene con serigrafía Z3 o diodo Zener 3, por si se llegan a encontrar con un caso similar al mío. Pero cabe destacar que en este caso también tenemos tres capacitores de 100 microfaradios 16 voltios completamente secos. Entonces los componentes darían como resultado los dañados diodos Z3 Zener de 15 voltios y los tres capacitores electrolíticos 16 voltios 100 microfaradios cada uno de estos capacitores, que son los culpables que se nos haya ido nuestra bocina, para nosotros pues afortunadamente poder repararla. En este caso quiero que escuchen el audio. Nosotros damos por concluido el servicio y reparación. En los otros videos pues muestro la parte del circuito que la teníamos dañado. En este caso tuvimos que implementar con experiencia que diodo, insisto, Zener agregar, ya que el diodo Zener original pierde nomenclatura, y es ahí en donde, pues vuelvo a repetir, tuvimos que por deducción saber de qué voltaje de diodo Zener. Sabemos que un diodo Zener no tiene mucho que ver con un diodo rectificador o de otro tipo de diodos, pero en este caso ya hemos podido concluir el servicio y la reparación de nuestro equipo Mackie, el cual es el CR5 con habilidad para Bluetooth. Ahorita lo tengo conectado a este DVD de 5 CDs, y es ahí por medio de un RCA el cual lo estoy alimentando. Y pues ya este equipo lo tenemos operativo y funcionando. Muy bien, estamos aquí en Electronic Sound Repair, un paso adelante en equipos de audio, video, cómputo y potencia. Estamos en contacto y muy, pero muy buenas tardes a todos.